Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en este video correspondiente a la primavera de la serie 40 de Forza Horizon 4. No sé cuándo veréis esto, ni tan siquiera si lo veréis en mi canal genérico o tendré que abrir otro si no consigo recuperar mi cuenta. Pero el caso es que lo subiré. Vamos a hacer los trucos publicitarios, que no son otra cosa que tres pruebas de habilidad, donde casi siempre se componen de una señal de peligro, una zona de velocidad y una trampa de velocidad, aunque alguna vez nos cambian la zona de velocidad por una zona de derrapes. El caso es que podemos usar cualquier coche y cualquier tuneo. Lo único que tenemos que respetar es superar lo que nos pidan en cada prueba y hacerla donde nos lo pidan. Sabiendo todo esto, vayamos a por la primera. Señal de peligro, acto de fe. Esta señal de peligro es bastante chula porque saltamos sobre una iglesia y tiene la peculiaridad de que si saltamos bastante y caemos dentro del recinto de la izquierda del pueblo, entraremos en una sexta dimensión, probadlo. Nos piden que superemos 137 metros de un salto y lo haremos porque somos más fuertes que el vinagre, nada nos parará. Aprovecho para desempolvar el Maserati Bearcat que me sobraba por ahí por no poderlo vender. Es bueno este coche para algunas cositas interesantes. Zona de velocidad, al pie de la colina. Cuidadito con la carretera, aviso, está resbaladiza. Tenemos que enlazar varias curvas algo cerraditas pero a buena velocidad. Si alguien se ve muy apurado, será mejor que limpie la zona de las curvas para que no le estorben las vallas y las paredes de piedra. Nos piden que superemos los 217.3 kilómetros por hora al pasar por el segundo radar y lo haremos porque somos más duros que el pellejo de una breva.
Trampa de velocidad, Valle Profundo. Aquí viene lo que más os gusta, la velocidad pura y dura. Yo esta vez me voy a tirar para el monte, como las cabras, como este canal desastre sabe tan bien hacer, los desastres y la cabra. Solamente quieren que superemos los 265.5 kilómetros por hora, así que dejad volar vuestra imaginación porque es bastante fácil hacerlo ya que somos más rápidos que la diarrea y no me preguntéis por qué, pero dicen que es más rápida que la luz. No sé si por lo visto, a alguien le entró un apretón y antes de encender la luz ya había sido diarreado. Lo siento, soy un bruto. Y con esta burrada de las mías, clausuraremos los trucos publicitarios de primavera en la serie 40 y dará igual cuando lo veas. S. Aludetes.